Pel que fa al significat de la pel·lícula, és important fixar-se que és una ciutat superpoblada, una ciutat amb un problema molt important en aquell moment, i torna a ser un problema preocupant ara de vivenda, i volem que bona part de la pel·lícula passa en dos pisos veïns on hi ha una senyora rellogada, la senyora Wang, i un senyor també rellogat, que és el senyor Zhou, i aquests veïns amb parelles respectives que no veurem, són la història de dues parelles, de les quals només veiem dos membres, un de cada. Per tant, és important aquesta pel·lícula, allò que no es veu també, allò que no es diu, allò que s'insinua. Doncs és una història d'amor i de desamor, aquest seria una mica la trama principal, però és també una història de nostàlgia. La pel·lícula en xinès, el títol en anglès, In the Mood for Love, en castellà es va dir Deseando Amar, el títol en xinès, El Hoi An Yin Hua, que seria una mica aquells anys meravellosos, aquella època daurada, és una mica aquella època de l'amor, de la joventut, i és una història de desig, i on retrata també aquesta societat, aquest Hong Kong, on hi ha uns migrants que acaben d'arribar a la Xina, on hi ha un problema, com deia abans, de superpoblació i de vivenda, i això implícitament hi és formant una mica l'estructura del que és el lloc on passen els fets. També veurem la manca d'intimitat, la convivència de gent en un espai molt petit i on tot se sap i on tot es dissimula. Bé, no vull avançar res més de la pel·lícula, per no dir res més i ja després ho comentem, etc. També coses a fixar-se, és important la música. És una pel·lícula en el diàleg entre el relat, la història, la música i la imatge, fa un triangle molt singular, molt propi. Doncs ho poso una mica a les vegades. Seria més fluido. No daré exactament una conferència sobre com, sinó plantejaré una sèrie de reflexions per obrir també un diàleg. És una pel·lícula que, com heu vist, hi ha moltes interrogantes, deixa temes abiertos a la interpretació, da més sugerències que soluciones argumentalmente y estéticamente. Un poco el pretexto que no reunía el de la ciudad de Hong Kong, y es una película que más que darnos una imagen, por decir así, de la estructura de la ciudad, nos habla más bien de la textura de la ciudad. Vemos la textura de sus paredes, esas paredes ajadas, digamos, que son como pieles heridas casi, contra las cuales se apoyan los personajes, los cuales rozan, están constantemente tocando estas paredes, y nos vemos junto a estas paredes de la ciudad. Es una película que habla más de la historia de la ciudad y de sus interiores. No se nos ofrece en ningún momento la postal de Hong Kong, que sería el flanco marítimo, el Hong Kong, digamos, colonial, etc., sino que se va a unos espacios muy específicos, porque al mismo tiempo no rehuye su historicidad, que se revela quizá más evidentemente hacia el final, cuando en 1966 vemos por un lado ese momento en que los que alquilan los pisos dicen nos queremos marchar, o ya se han marchado porque la situación está muy inestable, porque está todo muy confuso, muy revuelto. ¿Qué está pasando en 1966 en Hong Kong para que todo el mundo se quiera marchar? Pues que en China está estallando, está en evolución la revolución cultural. La revolución cultural significó también en Hong Kong un momento de desestabilización, y hubo incluso manifestaciones y conflictos. Por tanto, una sensación también de inestabilidad y de peligro. La historicidad del momento de los años 60, 62, 66 aparece, como apuntaban al principio también, en el contexto de la migración, por ejemplo, de parte de los personajes que son venidos de Shanghai. Son cosas un poco implícitas y que quizá se ven más en el conocimiento incluso de las lenguas, de los dialectos, porque los que alquilan la habitación a la protagonista femenina, a la señora Wang, son aquella señora que luego le reprende que pase tanto tiempo fuera, etc. Aquella señora, pues, forman parte de una familia que son de Shanghai, hablan con acento de Shanghai, cocinan platos típicos de Shanghai, y como la misma familia de Wong Kar-wai, que es nacida en Shanghai, pero vivió siempre en Hong Kong, porque a los, no sé si dos, tres años, su familia emigró a China, a principios de los años 60, como un poco el ambiente que está retratando. Es gente
emigrado desde Shanghai a principios de los 60 a Hong Kong. Este Hong Kong, como apuntaba antes, es superpoblado, donde la gente tiene que vivir en habitaciones realquiladas, donde hay unos ambientes que se nos retratan. Los espacios que vemos de la ciudad son, por un lado, estos dos pisos vecinos con sus habitaciones realquiladas, y esta, luego vamos un poco a la cuestión de la historia de amor, de los personajes. Vemos después algunos ámbitos profesionales donde desarrollan su actividad los protagonistas. El protagonista masculino, el señor Zhou, es periodista. Lo vemos al principio con una curiosa máquina de escribir chino. El chino no tiene letras, sino caracteres, y las máquinas de escribir antes de la digitalización eran una cosa tan complicada como lo que él maneja, que tiene centenares o miles de teclas y por tanto tiene que ir moviendo unos tipos móviles. Lo vemos en la redacción del diario y este ambiente. Vemos el sitio donde trabaja la señora Wang, que es una agencia, parece que de transportes, naviguera, vende billetes de barco. Ella hace de secretaria de un señor que también tiene un amante, al cual ella le compra corbatas, etc. Y vemos este ambiente, esta oficina, por tanto, estos sitios. Y luego otro lugar que es menos visible, pero que aparece en algún momento, que es el vestíbulo del hotel, que es donde trabaja la mujer del señor Zhou, a la cual ella varias veces intenta ir a encontrar allí, y ella le dice, no, ya ha salido, no está, o le llama, y ella de espaldas la vemos. Estos ámbitos nos hablan de una sociedad, por un lado, conectada con el exterior, pero vemos que es un Hong Kong, que lo vemos en relación a Singapur, en relación a Japón, en relación a diferentes ámbitos, a Camboya después también, a diferentes ámbitos, sobre todo el sudeste asiático. No hay ninguna referencia explícita hacia el continente, son hacia China, digamos, República Popular, más que esta implícita de la relación cultural, pero sí que es algo que de hecho en todas las películas de Wong Kar-wai aparece, que es la de una ciudad de la que todos se quieren embarcar al final. Si quieren marchar, pues se marchan. Él se marcha a vivir a Singapur, los otros se van a Estados Unidos, y es una ciudad donde los amantes siempre se están marchando a Japón. Por tanto, es una especie de puerto de tránsito, de conexión, es un hub de enlace a otros lugares del sudeste asiático, sobre todo. Entonces, esta ciudad nos aparece en un contexto también del conjunto de sus películas y en el suyo, de evocación, podríamos decir, nostálgica. La película está hecha a finales entre 1999 y 2000, filmada en ese momento, 2 años después de la retrocesión de Hong Kong a la República Popular, cuando después de que Hong Kong fuese durante cerca de 150 años una colonia británica, fruto de las guerras del opio, mediados del 19, en 1997 retorna a la soberanía china. Este es un tema implícito en una serie de películas de Wong Kar-wai, implícito en algunas y otras más explícito. En esta hay algunas referencias, como decía, no tan claras, pero sí que hay este movimiento de recuperar una memoria, un pasado, y el demostrar una especie de reflexión sobre la identidad confusa, en este caso la propia existencia de los personajes, con un juego que es un poco confuso, quizá al principio, pero la primera vez que se ve la película llega a confundir un poco, porque los personajes juegan a ser otros y hacen los papeles de sus respectivas parejas. Es decir, los protagonistas de esta película, el señor Zhou y la señora Wang, a medida que va pasando la película descubren que sus respectivas parejas están enlazadas en una relación amorosa secreta, hacen sus viajes, se encuentran y lo descubren pues, por indicios como las corbatas, los bolsos o las coincidencias de los sitios donde van. Esto les lleva a compartir esta soledad que vamos viendo, que esta especie de desazón que viven, pero más allá de este compartir empiezan a simular una especie como si casi de docudrama, de hacer simular cómo se conocieron, cómo empezó todo. Entonces hacen esas escenas junto al muro donde ellos simulan estas situaciones y hacen ver que ella hace ver que es la mujer del señor Zhou y él hace ver que es el marido del señor Wang. Y este tipo de juegos lo hacen diversas veces durante la película, hasta que incluso al final
cuando se ha de despedir, la escena de despedir no es la escena de despedida, sino la simulación de la escena de despedida, de ellos mismos, el ensayo. Por tanto, en la película hay esta especie de desdoblamiento y de incomodidad sobre quiénes son ellos, porque jugando a imitarlos finalmente se enamoran. Él lo reconoce más, ella menos, pero por muchos indicios de la película vemos que casi está en este quizás, en este dudar, en este ir a Singapur y mirar la habitación, fumarse un cigarrillo y marcharse, pero no llegar a volver a visitar la escena del amor o del encuentro y llorar, pero disimular. Este tragarse los sentimientos, que en su caso es más evidente, pero en este contexto las emociones no acaban de mostrarse, de expresarse, ¿no? La película es elíptica y fragmentaria, ¿no? Va haciendo saltos y juega mucho con la repetición. En este sentido, narrativamente, bebe mucho de algunas de las influencias que el propio Wong Kar-wai ha declarado, que algunas de ellas son de escritores latinoamericanos como Manuel Puig, Boquitas Pintadas, etc., que son narrativas de la fragmentariedad, narrativas, digamos, modernas o postmodernas, de jugar no con un relato lineal donde se explica todo. Y por otro lado, es una narrativa donde la música, el puntuado de la música y la escena parece el leitmotiv. De hecho, la manera en que está hecha la película es a partir de un relato, de una idea central, la de esta especie de relación no correspondida, de esta relación especular, de espejo, donde ellos imitan a sus respectivas parejas relacionándose, pero a base de imitarlas acaban sintiendo lo que los otros sentían, pero con esta frase que se repite varias veces en la película, no podemos ser como ellos, con esta especie de no caer en lo que se dice de ellos, en esta especie de maledicencia, esta incomodidad sobre quiénes son, sobre lo que sienten y lo que reconocen que sienten, en la película se va dando vueltas alrededor de ello. A partir de esta historia, de amor, que incluso al final no queda claro si es realizada o no realizada, si se llegan a... porque él jugó con varios finales, filmó varias posibilidades. Y aquí voy un poco al procedimiento. La manera de hacer de Wong Kar-wai es siempre explorativa y no de un guión cerrado, sino de un work in progress. Los personajes, mientras iban a hacer la película, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Lo mismo, es decir, esta situación de ahora tú haces ver que eres la mujer del otro, constantemente estaban haciendo eso durante 2 años, casi un año y medio. Con lo cual, varias veces los actores se saltaron de la película. El encargado de fotografía, Christopher Doyle, que le da todo este tratamiento, digamos, de textura de la imagen, de retardados, a media película se cansó y se marchó, la filmación se alargó 15 meses, se trabajaba prácticamente sin guión, es decir, y sobre todo sin comunicar exactamente cómo avanzaba la película, qué estaba pasando, si se iba a enrollar o no se iba a enrollar, si iban filmando escenas y además desordenadamente, es decir, no linealmente tampoco. Con lo cual, es una película que tiene una gran importancia el montaje, porque él filmó varias escenas diferentes, varios de los escenarios, también había un otro escenario más, aparte de las habitaciones y las casas, parejas donde viven, vecinas, aparte de la redacción del diario, de la oficina donde trabaja, etc., hay otros espacios importantes, como es, por ejemplo, el hotel donde se encuentra, a partir del momento, este periodista, este señor Zhou, que es periodista y que es vecino de la señora Wang, comparte con ella una pasión, que es la de la lectura de un tipo de novela que se publicaba por entregas en los diarios, que son las novelas de artes marciales, de Wuxia, de personajes espadachines, que son en paredes y todo esto, como las películas de Tigre de Aragón, etc. Comparten esta pasión y llega un momento que esta pasión la lleva más lejos del lector y decide escribir este tipo de... Entonces, su relación avanza en un sentido que es el de él escribe y ella ve lo que escribe y se encuentran primero en la habitación y luego en el hotel. Este hotel y la habitación de este hotel serán uno de los enlaces de esta película con la siguiente, porque esta película por sí sola se puede ver perfectamente, es autónoma,
pero forma parte de una trilogía. Y sobre todo de un díptico con la película siguiente que hizo, que se llama 2046, y quizá ya lo habéis visto, os habéis fijado, pero la habitación donde se encontraba se llama, el número de habitación era 2046. Y aquí es una referencia, si queréis, casual o poco importante, pero que en la siguiente película todas estas referencias se acotan mucho más, es la fecha en que se acaban los 50 años de gracia, por decir así, que Hong Kong tiene respecto al sistema, al acuerdo de un país dos sistemas. Cuando la retrocesión de Hong Kong se decide, Margaret Thatcher y Deng Xiaoping negocian que durante 50 años China va a respetar absolutamente el sistema legal, económico, militar, etcétera, todo de Hong Kong. Su policía, pues, no va a interferir en la autonomía, digamos, de Hong Kong previo a la retrocesión. Esto se acaba en 2046. La siguiente película se llama 2046. Por tanto, estas reflexiones sobre, incluso en la película 2046, cuando se acaba, cuando salen los créditos, se oye la voz de Margaret Thatcher, por allí, en medio del ruido de la música y de la ciudad, hablando y diciendo Hong Kong será una ciudad, no sé qué, tal, tal, tal. Por tanto, hace referencias muy explícitas a esto. Y en su película anterior, la anterior a la que hemos visto hoy, que era Happy Together, la filmó en Buenos Aires y empieza con, o la única imagen, no empieza, pero la única imagen de Hong Kong que aparece es Hong Kong cabeza abajo. Y él dice, claro, me fui, la filmó en 97, cuando la retrocesión, me fui a la otra punta del mundo, a las antípodas, a filmar, porque no quería estar en Hong Kong aquellos días, y filmé una historia en Buenos Aires, una historia de amor imposible también, en este caso de un amor homosexual entre los personajes que se quieren, se odian, se pelean en Buenos Aires. Y es también una película que también duró un año o algo así la filmación, donde una actriz que tenía que salir se enfadó, se marchó y quitaron la película, la parte de la actriz. Pero, digamos, esta especie de referencias y de más o menos explícitas o implícitas a una reflexión privada sobre las emociones, sobre la identidad, sobre la memoria, que quiere ser también una reflexión sobre Hong Kong, sobre su identidad de un lugar que no se pertenece a sí mismo, que es al mismo tiempo una ciudad china, una ciudad colonial o poscolonial después, es decir, una colonia británica o un espacio, digamos, con una entidad específica dentro de la República Popular China, pero dentro de China, es al mismo tiempo una plaza financiera, es decir, que tiene como varios aspectos, en lugar de migraciones de otras partes de China, del sudeste asiático. Entonces, esta especie de lugar de paso, de lugar donde él, en su caso, también intentó recuperar una memoria. Entonces, el juego con la leyenda. El título de la película, decía antes, es esta Huayanhua, es estos años dorados. Es también el título de una canción que aparece en la película, que es la canción que se oye por la radio que le dedica el marido en el día de su cumpleaños. Una canción de los años 30, una canción muy famosa china, que canta Zhou Xuan, que era una estrella de cine, que era una cantante muy famosa en los años 30-40 en China. Y es también una especie de recuperación sentimental de una memoria. De hecho, la propia película en sí misma, estas escenas del muro, esta historia de un amor no realizado, de dos personas que se quieren, pero por el qué dirán, por un cierto pudor, por no se sabe exactamente por qué no llegan a culminar este amor. Es un remake, no es un remake, pero es una, digamos, una transformación de una importante película china de los años 40 que quedó olvidada, digamos, porque durante la República Popular no se habló nunca más de ella, que era justamente la historia de esto, de una pareja que son conocidos, pero que uno es una viuda o no sé qué, y siempre van a un muro a hablar y a explicarse sus sentimientos sin llegar nunca a levantarlos. Por tanto, es una película que también recupera una cierta tradición, recupera una cierta memoria de la ciudad y de la sanidad. Y por eso da mucha importancia a todos estos aspectos de textura, no solo de las paredes, etc., sino también del atrecho, de los objetos, de los ambientes, de la belleza, de una recuperación, una especie de belleza idealizada. El personaje femenino, la señora Zhou, se cambia, creo que 18 veces de Qipao, este traje tradicional, al final, en el 66 está un poco más modernizado, pero estaba constantemente cambiándose cada escena que aparece con un traje de estos floreados, etcétera, diferente.
Por tanto, hay una voluntad también de crear un ambiente de sensaciones y donde es más importante la repercusión de los hechos que los hechos, donde se nos deja tiempo para saborear la sensación de paso del tiempo. El paso del tiempo es la nostalgia, es una constante en la obra de Wong Kar-wai, los relojes, pero también el ver gente fumando, el ver gente comiendo, el ver gente caminando y, de alguna manera, viviendo con él este paso de lo que estaban pensando, lo que estaban sintiendo en un contexto emocional determinado, donde no hay las palabras, sino simplemente mostrar al personaje sin hacer realmente nada relevante, más que viendo el tiempo pasar. Entonces este es en sí mismo un tema de la obra de Wong Kar-wai, que cuando las violentas películas hablan de que reaparece, este la nostalgia, este paso del tiempo, esta sensación de una emoción sugerida. Y en esta película, como decía antes, también con una narrativa muy cortada, con muchas repeticiones, y donde la banda sonora es muy importante. Esta música de un compositor japonés, que no recuerdo el nombre, que va apareciendo cada vez que van también a buscar fideos al sótano. La comida en la cultura china es muy importante, pero en esta película no es la comida del banquete, no es la comida de la celebración común, sino es la comida del solitario, que no quiere ir a cocinar para ir a comprar comida preparada, se la come solo. Y sí que aparece de lejos esta gente jugando al mahjong o comiendo juntos, como aparece de lejos o de espalda las parejas respectivas. La mujer del señor Zhou con el pelo así, digamos, ondulado, el señor o el marido de la señora Wang, que no, realmente no lo vemos, solo lo oímos, Por tanto, el fuera campo, o lo que no se dice, o lo que solo está insinuado, o la forma en que va apareciendo también en sí mismo es un elemento de interés en la película. Donde dejan también, yo digo, algunas cosas abiertas a la interpretación. Es decir, que hay, por ejemplo, algunos misterios. Misterio de que él va a explicar a Wong Kar-wai al final allá a Camboya. De repente en el 66 irrumpe de Gaulle visitando Camboya. Dice, ¿qué viene esto? Es otra vez esa erupción de la historicidad en la película en el 66, porque es de la revolución cultural. Pero ya incluso aparece una citación de un fragmento de documental que es como para situar una época, un momento, y donde luego va a visitar una ruina, es un sitio también que nos permite ver este funcionamiento entre narrativo y simbólico o connotativo de los lugares y de los hechos, donde él visita un lugar que es este antiguo templo, esta antigua ciudad perdida en medio bosque, que se redescubrió que era el Corval, y hace un pequeño agujero y allí habla y tapa, deja un secreto, cosa que le explicó a un amigo en el barrio de Singapur, al compañero de la redacción, dijo, cuando tienes un secreto has de hacer un agujero en un árbol y explicarlo y cerrarlo. Este ritual privado, este ritual de la privacidad, de una especie de espacio no dicho, no expresado, es también uno de los temas de la película, las emociones no realizadas, los deseos no cumplidos, los secretos. Y en la siguiente película, 2046, este tema del agujero en el que se va a decir algo, el secreto, también es un tema que no me parece. La otra película, 2046, es una película futurista, donde va a con una estética muy diferente, pero donde los personajes reaparecen. La película anterior de esta trilogía, 2046, es una película inicial del autor, de bastantes años antes, que es Los días salvajes, que era A Fate and Drum, que es una película donde los personajes, algunos de los personajes son los mismos, algunas de las escenas, pero y también estamos a principios de los años 60, que es un lugar que visita frecuentemente en el cine o Wong Kar-wai en sus películas. Pero en ese caso el enlace no está en el libro. Pero ver las tres películas es un ejercicio interesante porque él va diseminando como, por decir así, pistas o falsas pistas o simplemente enlaces entre la película y otra para permitir una especie de rebote, ¿no? Pero Surya, la protagonista, o la señora Wang aquí, pues es un personaje que aparece en las tres películas, ¿no? El señor Zhou o diferentes historias. En esta película, por ejemplo, el tema de las zapatillas, que los vemos cuando ella se queda atrapada en la habitación porque llega el señor borracho del vecino de al lado, no puede salir. Entonces vemos que están las zapatillas, que él tiene las zapatillas de ella para recibirla cuando viene y tal. Pero
y puede parecer una incongruencia, en cambio cuando vuelve le duelen los pies, y cuando va a Singapur otra vez está en las zapatillas y ya se la cierra. Entonces, este tipo de marcas que crean entre incertidumbre y a pesar de que es fragmentaria, la película sigue, yo diría, hasta el final, una linealidad, es decir, que va avanzando en el tiempo siempre, no hay flashbacks, exceptuando un momento, al final en Singapur, donde él encuentra antes el cigarro que luego ya se fumará tal como vemos nosotros. En cambio, en el resto, más o menos, pero que prácticamente siempre va avanzando, no hay juegos en el tiempo. Hay quien incluso dice, el niño que ella tiene, ¿de quién es ese niño? Pues él remarca dos o tres veces que tiene un niño y por la edad tal podría ser hijo del otro. Eso no queda claro en ningún caso. Si pasó algo, si no pasó algo, si ese niño es, porque ella está viviendo solo con el niño. Por tanto, parece que ya no vive con el niño que tenía antes, cuando en 66 se muda a la casa donde ya había estado anteriormente. O sea, creo que deja líneas abiertas o como mínimo alguna duda, aunque el tono dominante es el de una emoción no expresada, de una relación no cumplida y el de una especie de por tanto, de nostalgia de un tiempo pasado, donde podría haber un amor que no llegó a culminar. Bueno, estas son algunas reflexiones que se me ocurrían así entrar, pero no sé si creo que sería interesante abrir un poco el debate a otras percepciones o cosas que, relevantes que habéis visto o preguntas. Porque es una película que no es único, hay gente que le parece muy esteticista, demasiado confusa, en cambio es que le gusta mucho, creo que incluso en su apreciación que tiene esa película que es dentro de la obra del autor es apreciada, no tanto como la posterior, 2046 es una película como más barroca y a quien le gusta mucho, a quien la odia, dice una película que no se entiende nada, que es pretenciosa, que es no sé qué, pero en cambio esta es quizá entre sus obras más equilibrada, más musicalmente también más puntual. ¿Dudas, comentarios o discrepancias? No, yo estaba pensando en la dimensión imperial de estas películas, porque transcurren en Hong Kong, Singapur y otros puntos que están relacionados ahí con los británicos que estaban. Rudyard Kipling, claro, que es uno de los autores que escriben mucho sobre esto y es claramente hijo del imperio británico. Y claro, en Wong Kar-wai es como la nostalgia, no por el imperio en sí, pero estos tiempos que no se sabe si eran mejores o peores, pero por lo menos el recuerdo que siempre sale. No tengo una pregunta al respecto, simplemente estoy desarrollando unas ideas. Es interesante también porque al final, aquí, en esta película, lo que sale es, creo, Angkor Wat, ¿no? Y primero de Gol y luego Angkor Wat. Y Angkor Wat son ruinas de un imperio mucho anterior, un imperio local. Y luego llega de Gol, que también está visitando los amigos del imperio francés. Es una continuidad y Hong Kong, por supuesto, también es una parte, un enemigo del imperio británico. Entonces, lo interesante para mí es que Wong Kar-wai evoca todo esto sin echar un discurso político, porque evidentemente no le importa, y aún así llega a transmitir, por lo menos lo veo yo, estas ideas, estas también preocupaciones, no sé en qué medida está pensando él en esto. O sea, que sus películas no solo son esteticistas, lo son, y es increíble lo que hace. O sea, sí, claro, si uno piensa cuánto trabajo y cuánto tiempo invierte en estas películas, el resultado, aún así, es increíble. Sí, es muy interesante decir eso, el convertir el tema postcolonial, por decir así, o por decir sí, sí, sí. El tema de la disolución de los imperios o de la, o de la, de esta fase, este Angkor Wat también como metáfora del imperio en ruinas, o como en realidad no tanto un tema en sí mismo como de reflexión política, sino como una especie de indicio, de metáfora más del paso del tiempo, de esta especie de
del mismo modo que estos muros de Hong Kong están, digamos, mostrando carteles medio arrancados, son lugares carcomidos, digamos, pues aparece también esta sensación, ¿no? Un espacio que es la recuperación de su infancia, en realidad, desde el punto de vista de la emoción, es la época en que era pequeño, la época en que llegó a Hong Kong, donde intenta recuperar la memoria, pero es una memoria historizada en el sentido de darle un sentido de contraponer de la época de la británica respecto a la época de la Revolución Popular, sino de mostrar una época que se ha perdido, lo sentí varias veces. Aquellos años no volverán nunca más, ahora hay un espejo, hay un cristal entre ellos y el presente. Es una sensación de la pérdida irremisible del tiempo, etc. Entonces, convierte el gran tema de la retrocesión de Hong Kong, que creó, no tanto a posteriori, pero anteriormente, en los años 90, una cierta inquietud en Hong Kong, una cierta sensación de incertidumbre, más que de gran miedo, etc., pero sí una bastante migración hacia Canadá, Estados Unidos, por parte profesional. Una cierta sensación de qué pasará, quién somos, no sé qué, somos británicos. Esta incertidumbre que, de hecho, recientemente ha vuelto a, no sé si habéis visto por noticias, etc., ha vuelto a la actualidad, porque desde 97 hasta ahora China se ha esforzado relativamente por mantener la estabilidad en Hong Kong, es decir, no ser demasiado intervencionista, pero es decir, que ha respetado relativamente el status quo, el marco legal de Hong Kong, etc. Sí que intentó que la Corte de Apelación última fuera Pekín, hubo algunos intentos de recortar derechos civiles, pero contra lo que la gente se pensaba, los hongkonitas eran gente solo dedicada a ganar dinero y a vivir, que no tenía esa república, la gente se daba a calle con esos derechos de asociación, de libertad de expresión, etc., en contra de manifestaciones. Entonces eso se paró porque a China no le interesa un Hong Kong caótico, ni un Hong Kong que pierda el valor de plata financiera y sobre todo que pierda el valor de experimento feliz como modelo de lo que quieren para comprar Taiwán. Es decir, si Hong Kong fracasa, en Taiwán no hay manera de que los taiwaneses se alienan o se avengan nunca a una situación. Claro, se ven que los hongkoneses viven bien, no están agobiados, viviendo de China pueden seguir siendo quienes son, quizá un día pues. Para China es muy importante que no haya conflicto, ¿no? A pesar de que ha habido algunos episodios, pero muy recientemente algunos fenómenos sociales han hecho estallar una especie de incomodidad social, porque hay un proceso creciente de turistas chinos que van a Hong Kong en gran cantidad, turistas con poder adquisitivo que van a comprar, pues, básicamente es como en los años 70 aquí se iba a Andorra a comprar de todo tipo de cosas, etc., pues se iba a Hong Kong a comprar a grandes tiendas. Y después también, en gente que tiene menos posibles, mujeres que embarazadas, y embarazadas muchas veces ya en estado avanzado, se quedan en Hong Kong ilegalmente para tener los hijos en Hong Kong, porque allí hay servicios médicos de atención médica muy superiores a los del continente, y porque el hijo que nace en Hong Kong es de Hong Kong. Por tanto, es como si fuera ser Andorra, si van a María Andorra y sería. Entonces, este tipo de fenómeno está produciendo malestar, etc. Y este último mes ha habido una especie de explosión de estas cosas que pasan por internet, porque se colgó en internet un vídeo en un vagón de metro, un niño que estaba comiendo, un niño chino, con unos turistas chinos, que comía y tiraba la comida al suelo. Entonces, uno de Hong Kong decía: el metro de Hong Kong no se puede comer, allí son muy, como en Singapur, muy de cuidar el orden, estas cosas. Entonces le reñía, entonces los padres decían: ¿qué pasa, mi hijo? Discutían en el metro. Todo esto en China, un profesor universitario, en la Universidad de Tsinghua, famoso intelectual, digamos, nacionalista chino y populista, dijo que los de Hong Kong no se podían meter con los chinos, que los de Hong Kong eran los perros. Lo dijo así, tal cual en la televisión en China. Entonces esto llegó a Hong Kong, se formó un lío, ahí hubo una página de diario pagada por gente diciendo los de China son como langostas, es como ¿cómo se dice esto? Como estos insectos que vienen, se lo comen todo, como la plaga de la costa. Entonces hay actualmente, justamente ahora, mucho malestar social alrededor de esto. Pero son cosas, digamos, que analistas dicen: esto es lo que pasa entre vecinos y entre gente, digamos, que está cercana.
Pero digamos que la situación de este tipo de cosas, de conflictos, a Wong Kar-wai no le interesa nada. Todo esto lo que era antes y después, le interesa el tema de China-Hong Kong, la retrocesión, en tanto que el modelo de un. De, por ejemplo, en 2046 le interesa como la sensación de una especie de fecha límite, que todo va, es como una especie de fin del mundo, un momento en que va como un abismo, donde va a caer algo, pero no es una reflexión política ni sobre la pérdida de la libertad, ni cosas de ese tipo. Sí, y yo voy a preguntar, ¿has hecho una reflexión que también hay un cambio económico? Que has pasado un gran FFRE a eso, a tasa financiera. Sí. No sé si podrías tocar sí, sí, sí. Si has conegut. I també una cosa, que quan a Shanghai va començar a pujar l'altre cop, es va fer tema que Hong Kong deixés de ser una tasa financera forta i finalment sí. No ha sigut així. Sí. Sí, un poco viendo lo que sea la historia de la ciudad, y además comparativamente con el señor Shanghai, que es interesante. Claro, la historia de Hong Kong es una ciudad que durante el siglo XIX, principios del siglo XX, crece económicamente su significación en la región, por un lado por el tema del tráfico de coolies, del tráfico del opio y también del caucho y de otras cuestiones, pero digamos que ligado a un sistema colonial británico, en el cual tenía una función determinada, ¿no? Esta significación luego también adquirió otra nueva significación, que es el de hacer un poco de intermediación entre China y el resto del mundo, es decir, un lugar donde había una dimensión más mercantil y hacía el enlace entre los dos grandes. En la posguerra, en los años 50, 60, en paralelo a otros ámbitos del sudeste asiático o de Asia Oriental, como Corea del Sur, como Taiwán, parte de Indonesia, pero sobre todo Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, devienen plazas de una economía de transformación, de manufactura, de mano de barata, un poco de lo que está haciendo China actualmente, es el Made in Corea, el Made in Taiwán, el Made in transistores, juguetes, flores de plástico, cosas, digamos, de sin valor añadido que necesitan. Y entonces en Taiwán, en Hong Kong había este tipo de. Hong Kong es una ciudad, pero también tiene un cierto hinterland, es como si fuera quizás media provincia de Barcelona, es decir, tiene un poco de terreno detrás. Y es una ciudad que nosotros asociamos con los grandes rascacielos, el lujo, no sé qué, pero que tiene incluso actualmente barrios bastante depauperados y con bastante, manteniéndose todavía este sistema de vivienda de muy pocos metros y de gente muy hacinada. Esto en buena parte de la ciudad todavía es bastante así, en Hong Kong, en ciertos barrios. Por ejemplo, el otro día sale noticia que en Barcelona habían cerrado una especie de pensión ilegal de chinos donde dormían en sillas. Pues esto en Hong Kong es relativamente habitual. Es decir, hay un antiguo cine abandonado donde la gente alquila sillas y vas allá a dormir, pagas un euro y duermes en la silla, porque no tienes otro sitio donde dormir que dormir en la silla. Entonces, eso es una realidad de Hong Kong, que es una realidad de las sociedades, digamos, con muchos contrastes, ¿no? Hong Kong también era conocido por el tema de las tríadas y de las mafias, etc. Derivando quizá de estas negocios que lo hicieron rica en sus épocas iniciales. Los años 70, sobre todo, hubo y 80, hubo una limpieza importante por parte de la administración británica al tema de la corrupción política. La corrupción ligada a la delincuencia. Hubo un trabajo en este sentido y el tema de las tríadas y tal se rebajó mucho, hasta el punto que en el momento en que se empezó a hacer cine de este tipo, las películas de John Woo, etc., de gangsters y tal, justamente se correspondía con el momento en que la delincuencia organizada en Hong Kong bajó bastante su importancia y su predominancia social. Hasta ese momento, digamos, también hasta los años 80, Hong Kong tenía una sociedad muy fragmentada, había una pequeña élite británica que gobernaba, los gobernadores, etc., y había muy escasa participación de la sociedad hongkonesa. Sí que había una élite enriquecida de hongkonesa, de gente cantonesa, étnicamente cantonesa, que vivía en Hong Kong, que participaban indirectamente, sobre todo del poder económico. En los años 80 empieza a haber una transformación y es cuando empieza a convertirse, sobre todo ya más, en una plaza financiera y en paralelo a la apertura de China, porque retoma este papel de enlace de China, en el momento en que
por ejemplo, buena parte de la inversión extranjera que venía del sudeste asiático, de Taiwán, pasaba por Hong Kong. Es decir, los chinos de la diáspora invertían en China a través de Hong Kong. Y Hong Kong adquiere este papel de enlace, de puerta de entrada a la apertura económica china. Y en este sentido, en paralelo a esto, crece su importancia como plaza financiera o mercantil, también es un gran puerto de intercambio en la región, etc. En ese sentido, cuando se produce la retrocesión, había mucho miedo de hasta qué punto influiría China en Hong Kong. Bueno, quizás se ha visto que quizás se nos arriesga cómo ha influido Hong Kong en China, es decir, porque el modelo Hong Kong ha empezado a ser cada vez más un modelo deseado por la sociedad china, digamos, en el sentido de que, como pasa con Taiwán, lo mismo, es decir, de cierta manera, como un espacio donde hay un cierto bienestar. La cultura de masas, la cultura popular de masas, cada vez más ha influido en China, el mismo cine, el mismo, la canción, las canciones populares, todo esto, es decir, que hay una influencia de Hong Kong sobre China bastante importante, ¿no? La estrategia que se dijo que se planteaba China para desactivar lo que representaba tener una gran plaza financiera internacional dentro de la República Popular, que podía tomar decisiones propias y podía, digamos, marcar agenda en China, fue no tanto el intentar cortarle las alas, porque eso crearía desestabilidad, como decían, no les interesaba, cómo hacer crecer Shanghai. En ese sentido, sí que, en una estrategia que quizá todavía no es así, pero que es a largo plazo, el objetivo es que de aquí 10-15 años la plaza financiera asiática, por excelencia, ya no sea ni Tokio ni Hong Kong, sino que sea Shanghai. Entonces es una apuesta más a medio plazo. Es decir, que se trata un poco de no tanto de empujar a Hong Kong hacia abajo, sino de hacer crecer Shanghai para que Hong Kong tenga una importancia de regional, por decirlo así, que sea una gran plaza financiera asiática, pero no mundial. Todo eso parece que es la apuesta que se... Bueno, yo, volviendo un poco a la película, que la he encontrado muy interesante, es una película sencilla, humilde, con un ambiente cotidiano, rutina, etc. Pero me ha llamado la atención algunos detalles técnicos, como por ejemplo el hecho de que Hong Kong aparece de noche, en la mayor parte del tiempo, sobre todo en los encuentros de los dos protagonistas amantes, que obviamente puede representar o simbolizar pues esa relación extramatrimonial, pero también puede ser un poquito otro factor más de nostalgia o de decadencia o de ciudad con corrupción, etc. Y eso me ha llamado la atención. Y después otro elemento técnico que es interesante es que la cámara actúa como espía, digamos, que el espectador es un voyeur. Como las posiciones en que se pone, hay alguna toma en la que recuerdo que está debajo de la cama y que solo se ven los pies de los personajes y bueno, eso me parece muy interesante cómo el director actúa o interactúa con el espectador en ese sentido. En relación a la representación, es muy interesante este aspecto que decías de la nocturnidad también de la lluvia, que es una ciudad, bueno, en Hong Kong hay los tifones, estas lluvias súbitas, donde de repente empieza a llover, todo el mundo está empapado, pero esto varias veces en la película es un lugar donde el cielo se le cae encima de repente, pero nunca ves el cielo, digamos, es un sitio ciertamente opresivo, casi, ¿no? Donde está oscuro, donde estás rodeado de muros y donde si hay movimientos más que de salir hacia afuera, muchas veces es de ir a esta especie de sótanos donde van a buscar la comida y subir unas escaleras, se sube y se baja escaleras, que es una especie de laberinto de escaleras y de casas y de muros entre los cuales uno se va. Y a veces sí que aparece una calle y aquí hay un lugar más al fondo, pero no hay nunca una apreciación panorámica ni... Y luego por otro lado está este aspecto de la mirada de la película, que es cierto que muchas escenas vemos a través de un espejo, de una media cortina, de por abajo vemos una puerta y desde el pasillo vemos una habitación y subimos otra habitación, y esta mirada de Oyer del vecino que mira, que sabe que está entre medio de ese laberinto y va percibiendo la historia, ¿no? Una historia que la vamos percibiendo a trozos, ¿eh? Y de ese cotilleo, digamos, que está participando, es que forma parte de este, pues te hace partícipe de esta mirada donde tú estás observando retazos de una historia que tampoco la conoces toda, conoces algunos fragmentos y es un poco la sensación, ¿no? Ves algunos trozos, entras, salen,
te suben y en algunos momentos también es una película que a veces te obliga a completar. Por ejemplo, cuando aparece la canción esta de quizás, 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 también ya le dice la frase, y si sobrara un billete te vendrías conmigo. Entonces le dice esto, pero en cada momento la vemos que está en la habitación donde ellos se encontraban, ella no está, ella se vio corriendo. Parece que ha habido un momento de... te puedes interpretar que ella se ha querido hacerlo pero ha llegado tarde. O no, o quizá yo después, y porque entonces la frase vuelve a aparecer. Lo mismo cuando ella, él la llama para subir a la habitación 2046, donde la está escribiendo por primera vez, la vemos subir, bajar escaleras en una misma escena, y dice, ¿qué pasa? ¿Sube o baja? Entonces luego ves que sí, que finalmente entra, pero es una manera de expresarte también esta duda, esta situación. ¿No? Pues es muy circular todo, incluso el modo de contar la historia, porque al final uno tiene la sensación de que empieza otra vez. Es algo muy bueno. Yo tendría una pregunta. Es un director excepcional que aquí se lo ve como excepcional. ¿Cómo es la recepción de su obra en China? Sí. En China misma. Bueno, o en las chinas, porque sí, puede ser que en Hong Kong gusta y en la China continental no. ¿Pero él es de Hong Kong? Es de Hong Kong. Bueno, es nacido en Shanghai, desde antes, biográficamente nacido en Shanghai, pero creo que como estos señores que viven en esas casas, dos o tres años o cuatro, fue a vivir a Hong Kong y siempre vivió a Hong Kong después. La película, de hecho, está rodada en cantonés, en el mandarín, la versión que hemos visto ya en cantonés. Algunos personajes hablan medio cantonés o en shanghainés, pero no hablan, digamos, en estándar, en chino. Y él es un director de presidente de Hong Kong. Su recepción es bastante positiva. No es un director de masas, por decir así, porque ni aquí tampoco, pero digamos que tiene una recepción en general bastante, es bastante respetado por la gente que le gusta el cine, etc. También depende de sus películas. Por ejemplo, él, el año 93, creo que era, hizo una película de artes marciales, Wuxia, de lo que sería el Esquiro o Tigre y Dragón, algo cuando nadie hacía eso, es hacer una versión esteticista, muy bonita, con muchos colores, y dándole un tratamiento filosófico, de historia de amor, a un relato, digamos, muy famoso, muy conocido, y aquello fue un fracaso monumental, digamos, casi en Corea tiraban cosas a la pantalla, porque era una especie de subversión a un género popular, este género que les gusta a los protagonistas de Wong Kar-wai, de la película, este género que yo digo, de estas chinas que se suben por las paredes, pero él, justamente en esa película del 93, creó un modelo que luego, 10 años después, ha triunfado. Es el modelo de lo que ha hecho Zhang Yimou, Ang Lee, que es coger este género popular y darle un valor estético, jugando con el color, con la belleza, convirtiendo las luchas en una especie de danza, jugando con la cámara lenta. Todas estas cosas que él hace, lo aplicaba a una película donde los guerreros se quedaban mirando por la ventana, están enamorados de las personas equivocadas. Lo mismo que pasa en esta película, pero claro, si tú vas a ver una película del zorro, se pone el zorro mirando por la ventana, dices, bueno, ya empezamos a luchar de una vez, porque es lo mismo. Entonces, él ha tenido sus altibajos y sus inicios fueron complicados, porque él siempre jugaba una cosa al principio que era engañar a los productores. Él venía de un cine, el cine de Hong Kong, que es una de las grandes cinematografías populares, digamos, como Bollywood y Hollywood, pero el cine de Hong Kong de los años 80, en que empieza a hacer cine, un cine donde se hacían películas como salchichas, digamos, a una película un mes, tenía que tener sí, un público sí. rápido, etc. Entonces él engañaba. ¿Es todo con Bruce Lee? O sea, era un poco después, o sea, Bruce Lee en los 70, pero los 80 era la época pues, del Jackie Chan, etc., al principio, etc., ¿no? Películas de gángsters o de artes marciales, o películas de serie de Hong Kong, que estás de un humor barato, de serie. Pero películas muy comerciales, con mucho público, con mucha producción. Entonces él empezó, estuvo mucho tiempo como guionista y en la industria. Pero sus películas, primeras películas, lo que hacía era lo siguiente, es que les daba un falso guión y luego filmaba lo que daba la gana. Entonces ahí se montaba. En este caso, engañó a los productores que hacían una película de artes marciales y luego, bueno, perseguían, digamos, por todos lados porque no hizo lo que había dicho que haría. Por eso el tema del guión siempre es una especie de pacto con el productor para luego hacerlo lo contrario. Se lo rompe y empieza a filmar. Desesperando a todo el mundo porque es un creador lento, en el sentido que se puede pasar meses filmando
con todo el equipo, por ejemplo, en Buenos Aires, perdido en Buenos Aires un año y medio, 30, 40, 50 chinos, y yo, bueno, vamos a firmar esto, al otro, repitiendo las escenas, volviendo a repetirlas. La actriz estaba harta cada vez que se tenía que vestir, poner el peinado y tal, se decía dos horas, ¿no? Ya después de seis meses vistiéndose, desvistiéndose, para filmar una escena que no sabía exactamente dónde llegaba, con muchos descartes, o sea, porque filmaba muchas cosas como tentativas, como ensayos, o sea, decía, tenéis que hacer que os peleáis y tal, y no les daba diálogos, y ya. Entonces, este juego lo llevaba a la ficción después, este juego de, ahora a ver que eres la mujer y es lo que hacía él para hacer la película, ahora a ver que, y hacer esta escena. En un momento que ya lo llevaba más lejos, lo metía dentro de la película, por la manera de hacer la película, ¿no? Que es de work in progress, de constante improvisación a partir de unos temas, del desengaño, del espejo, estas cosas. Yo quería preguntar sobre el cantonés. Preguntarle cuál es el estado del cantonés ahora mismo dentro de China y en Hong Kong. Sí, dentro de las lenguas en China hay bastante variedad. Digamos que hay una familia de lenguas donde el mandarín es la estándar y es la oficial en la República Popular. En este sentido, esto afecta sobre todo a la oralidad, porque la escritura china es independiente del habla relativamente, es decir, con un mismo carácter puede ser pronunciado desde diferentes lenguas, por decir así, desde diferentes dialectos, entre comillas. Entonces, el mandarín tiene su preeminencia y es impulsado como lengua oficial del Estado, pero en determinados ámbitos hay una pervivencia de otras lenguas o hablas. De hecho, las estadísticas oficiales hace 3-4 años hablaban de una implantación del mandarín real, es decir, conocimiento real, que no llegaba al 60%. Porque sobre todo en el mundo rural la gente habla lo que puede, lo que sabe. Y el nivel de escolarización e implantación del mandarín no llega tan alto. En Cantón es uno de los lugares que, sobre todo por influencia de Hong Kong, donde las lenguas, el sistema colonial, digamos, o la Hong Kong, digamos, todavía colonial británico, marcaba la lengua inglesa como lengua oficial y el cantonés como era la lengua cotidiana, hizo que en el momento en que entró en China empezó a crecer el mandarín en Cantón como lengua que era necesario saber para tener tratos con China, para hacer negocios con China, y por tanto no paró de crecer el mandarín en su presencia, en su estudio, etcétera, etcétera, pero no ha apartado el cantonés de una lengua de uso cotidiano, de lengua mayoritaria. Eso tiene cierto efecto el contagio en nuestro cantón y es uno de los lugares donde una lengua no mandarín, y digo lengua porque en China dirían dialecto, pero en realidad son lenguas porque no hay manera de entenderse, es como es una familia de que viene un mismo tronco, pero con tanta diversidad estructural como el portugués y el rumano, digamos, que vienen de la misma estructura, pero están realmente lejos, no se entiende, es claro, ¿no? Hay algunos elementos estructurales, palabras, que se parecen, pero no nada más. Entonces, una lengua que tiene una cierta preeminencia en la vida cotidiana, en la calle, etc., pero se produce una divorcio, digamos, el mandarín es la lengua oficial, la lengua pública, etc. Eso no quita que haya una cierta presencia pública también del cantonés. Es decir, la diferencia respecto a otras regiones de China. Y, por ejemplo, hace un año o dos años hubo protestas en la calle, manifestaciones en China, que parece una cosa rara, no sé, la gente se manifieste, protestando por el intento de cierre de un canal en cantonés de la televisión, o una televisión regional, digamos, que querían que emitiera mandarín, que dejara de emitir en cantonés, la gente se la protestaba. Por tanto, hay una cierta conciencia de que ellos hablan eso y que quieren que quieran poder ver sus culebrones, sus series, sus cosas en cantonés. Por lo tanto, no es una situación conflictiva, pero sí que hay una sobre todo yo digo, por espejo, por un lado de la ciudad de Hong Kong, y un poco lo que pasa también en Taiwán con el dialecto o la lengua Mingan. En Taiwán el mandarín como lengua franca, pero allí también la manera de hablar, que es propia también de Fujian y de Taiwán, ha crecido en visibilidad pública y en prestigio social. Los políticos hablan en Mingan, la televisión emite también en Mingan, también en mandarín. Vemos que es una situación anómala respecto al resto de China. Solo estos dos ámbitos, en Taiwán y en Cantón, la lengua no mandarín tiene una cierta presencia. El resto, incluso en Shanghai, que es un
muy orgullosos de ser de Shanghai, estás un poco como los de Barcelona, los de Madrid, bueno, Madrid es la capital, pero Shanghai somos los importantes, ellos hablan shanghainés, hablan otra lengua, pero no tiene esta presencia pública. Y sobre lo de perder la cara, que aparece en la película explícitamente, pero también es lo que está detrás del... Sí, es un tema implícito, pero claro, todo está incluso lo que les une al principio es esta humillación, digamos, de sentirse y de descubrir que les están engañando los dos, y descubrir que lleva la misma corbata que el marido, y este perder la cara, este sentimiento de humillación en público, incluso el de no querer ellos perder la cara, y por tanto de no hacer lo mismo, de no caer bajo como han hecho los otros, y por tanto este sentimiento de orgullo impedirles que sus emociones fluyan, y es esta especie de sentimiento social de decir, no podemos, de sentimiento moral, de decir, no podemos hacer lo que ellos han hecho, no podemos, estamos por encima moralmente de ellos, y por tanto no vamos a dejar que nos contagie esta situación. Hay un el tema también de la bronca que le pega la señora que le alquila la habitación, usted se está casada, tendría que estar más en casa, no sé qué. Hay una sensación de ser observado y también del prestigio. El concepto del lienzo, de la cara en cine es muy importante, más, se dice incluso que sería equivalente al concepto de pecado. Las culturas del libro, digamos así, que tenemos el sentido de pecado. En China no hay el sentido de pecado, pero hay el sentido de vergüenza. Es un sentido más social, es decir, el sentido de que te avergüencen socialmente, que quedes mal. Y al mismo tiempo, al contrario, de ganar cara o de ganar miense, que sería el de cierto prestigio, el de actuar por encima de las expectativas. Entonces, entre el prestigio y el desprestigio, entre la vergüenza y el orgullo, este es un complejo de todas las culturas. Existe de alguna manera, pero en China eso tiene como más fuerza, ¿no? Y quizás uno de los motores que hace explicar este comportamiento como extraño que tienen ellos para nuestros parámetros. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no, si se quieren, por qué no siguen adelante? ¿Por qué están tan frenados? Es un freno cultural, es una especie de pudor al que dirán, pero también un pudor de ellos mismos íntimo a no caer en lo que nosotros han hecho. Pues quizás tiene que ver con este complejo del lienzo de la cara. Los textos con los que empieza y acaba la película. Sí, esto forma parte de un cuento, que es un cuento de un autor de los años 70 de Hong Kong, que en cierta manera narra, está el relato básico de la historia, está aquí, la historia está de dos, sí. Entonces él coge literalmente estas cintas. Creo que a lo largo de la novela, pero creo que están sacadas. Porque es un autor que, siendo muy visual, muy musical, al mismo tiempo es muy literario. En esta película tanto, pero en otras juega mucho con voces en off que leen cosas, que dicen que aquí hay también o estas citas que hay una, quiero decir, la fragmentariedad del relato, la no linealidad, que en cierta manera nos habla de una manera de narrar que no es la propia de la novela decimonónica, sino más bien de esta manera propia de la fragmentariedad, de la modernidad, y que él la ve mucho en narradores latinoamericanos que le interesaban mucho y que me estaban. Claro, la música también. ¿Por qué aparece este Nacky Cole cantando en castellano? Él lo explica. Es lo que oía en la radio mi madre en los años 60. ¿Por qué oía mi madre y Nacky Cole en castellano? Porque era la música que venía de Filipinas. Y es y en Hong Kong venía a tocar las orquestas de Filipinas y tocaban estas cosas y tocaban cosas en español, el bolero, cha-cha-cha. Todo esto llegaba a Hong Kong y era lo que estaba de moda. Entonces, su banda sonora emocional, digamos, que lo ponía. Juega con esta, con la música tradicional china de los años 30 y 40, la Zhou Xuan, luego ya con otras músicas más, digamos. Una constante en su obra es que la música siempre es muy importante. De hecho, muchas películas, los títulos incluso son títulos de canciones, y creo que en el Lucifer también, es decir, el título inglés lo coge de una canción, casi siempre son músicas ya preexistentes. Es decir, por ejemplo, cuando van. En la película Happy Together, esta pareja homosexual que se pelean, se quieren y se despiden, que están en Argentina, van a visitar las cataratas de Iguazú, creo que se llama, y cuando llegan allí se oye la canción esta del cantante de Caetano Veloso, que luego utilizaría también Almodóvar en una película, y siempre utiliza canciones preexistentes, es decir, utiliza canciones de pop, canciones de todo tipo, depende del momento, pero banda sonora que a él emocionalmente le sirve, no encarga música, digamos,
hace una banda sonora para mí, ¿no? Coge canciones o músicas que coge de su discoteca, ¿no? las utiliza. Por eso muchas veces ya tira la canción y entonces monta la película para que la canción. Por eso es muy importante la música. Porque, por ejemplo, lo que decías tú de la circularidad tiene mucho que ver con unas escenas donde aparece como 10 o 12 veces en la película la misma melodía, que va que está en la situación, sube y baja en escalera, que están solos fumando. Sí, son los leitmotivs que utiliza. Entonces es una especie de ritmo, como si fuera una sonata, que hay un tema y otro tema. Es un ritmo musical también. Va a jugar con dos temas como trazos que te dan sensación. Entonces hay un relato, una narración, pero la manera de avanzar es a veces es musical o casi pictórica. En ese sentido, es una película interesante en ese sentido. Esta manera de juntar, lo decía, lo musical, lo visual, entonces las texturas, porque juega mucho con este relantizado. A veces hace una cosa que es hacer que un personaje hiciera un movimiento a cámara lenta y luego ponerlo rápido. Entonces eso tiene una especie de ponerlo normal o al revés. Es decir, hace modificaciones de postproducción o incluso de formación, como granular cosas o para dar realidad, digamos, en cierta manera, o crear una especie de textura, ¿no? Digo, que más que la estructura, en algún momento es la textura, la sensación de tener lo que estás creando, ¿no? Están los colores, la... Bueno, pues... agradecer al profesor Manel su asistencia y su... Siempre me gusta volver a mirar y volver a... Y luego, os quería convidar a las... A convidar, ¿no?